Rurashka kunamantami imapish rikurin kikinpa mana alli kayka chay shukunatapashmi llakiyachin. Mana ninaka muturinchu rupachik ninakunaka chay shukunami kan. Imata rurakmi kanki shinallatak imata mana rurakrishka manichu imapash kay pachapi tukuykunaman mana rikuchu munashkakunataka. Baihan ukukaman rikuka kausarin. Imapash kay pachapi tukuykunaman mana rikuchinchu munashkakunataka. Mana yuyarina pachakuna illanmi. Kaypi wikikunaka mana kallpanchu. Ari kishpiri mana kishpirinapa pina kuchakuna. Shutilla kanyami kishpichini chay mashkashpa kriku yukatatari sinashpa rikuchi. Mana allipipish. ¿Quién es? Yo me llamo Charlie. Ustedes ya se conocen, ¿verdad? Yo soy Adele. ¿Él es? Jaime. Hemos trabajado juntos antes. Soy periodista. Wow, periodista. Parando el entretenimiento. Nunca ha podido llegar a más. Pronto seré redactora jefe de política nacional. No solo me dedico a los chismes. No creas nada de lo que te digan. ¿Por qué no? Ya te lo dije, periodista. Kikimpilla yuyaymi machashkaka. ¿Ustedes tienen señal? No, no hay señal. ¿Cómo que no hay señal? O sea, ¿cómo está sonando la radio entonces? Kausaykaman, ushanchik tukushkami kanki. ¿Y a ti? ¿Para qué te citaba? Negocios, un trato. ¿Qué tipo de trato? Un trato irrechazable. ¿Y a ti cómo te convenció? No necesité que me convenciese. Descubrir historias es lo mío. Ya. ¿Y de qué es esta? Información sobre el caso de corrupción en el que estoy trabajando. ¿Cuál? ¿El del ministro? Eres capaz de todo con tal de conseguir ese puesto, ¿ah? Incluso ponerte en peligro. Como tú, ¿no? Además, soy periodista. Me pongo en peligro todo el tiempo. ¡Bah! Kikin kunami huchayakunata wañuchi kangichi. Escuché que estaban hablando sobre las invitaciones. ¿A ustedes no les parece raro todo esto? Digo, el desierto, la forma de llegar. La carta decía que en los pasajes... No te habrás creído nada de eso, ¿verdad? Que si yo hubiese sabido todo esto, yo no hubiese venido. Solo miren la combi. ¿De dónde la sacaron? ¿De la Segunda Guerra Mundial? Será una broma del señor Robert. ¿Lo conoce? Mi cielo, el señor Robert no existe. ¿Cómo que no existe? ¿Qué está intentando? ¿Asustarme? Invitaba para una reunión que tenía, un asunto, algo familiar. ¿Qué
shuk wichkashka purun kumanta, yuxi ushankapajka, shuk yuxi natami rurana. ¿Qué haces? Es su hijo. ¿Cómo lo sabes? Le conozco por el blog de su día a día. Ya sabes, fiestas en barcos, compras en Louis Vuitton, cenas con políticos, sesiones de lujos, jet privado, ese tipo de cosas. Nos ha venido de perlas para hilar datos. Deberías tener cuidado con lo que subes a las redes, ¿eh? Sobre todo si tu padre ejerce un puesto público. Parece que es la misma chacana de antes. Creo que estamos dando vueltas en círculo. Sus espíritus, estimados viajeros, están ligados por la muerte de un hombre. Y mamanta asinapash mana tianchu. ¿Qué te citó el señor Robert, o quien quiera que esté detrás de todo esto? Hemos hablado de eso antes. Pues volvamos a hablar. Tenemos que encontrar la manera de salir de aquí. ¿Para qué te citó? Para darme información sobre un caso. ¿Y a ti? Ya te dije, negocio. ¿Qué tipo de negocios? ¿Qué tipo de información? Información sobre el caso de corrupción en el que estoy trabajando. Del ministro. Chay pantashkakunatami kutin ruranki. Usted lo sabe. ¿Qué noticias? Yo qué sé. Mi padre es el ministro acusado de corrupción. Últimamente no hay día que no ha salido en la prensa, ¿ah? No tiene por qué decirme esas cosas, a mí ni me interesa. Debe ser complicado cuando te acusan de algo y tienes un miembro de la familia, ¿ah? Ari kishpirin mana kishpiripas rimay, kucha yukuna. Hemos destrozado la carrera de un hombre. Un hombre corrupto. Muchas de las noticias eran falsas, y lo sabías. Utilizamos a su hijo. Su hijo es un inconsciente. ¿A quién se le ocurre subir toda esa información a las redes? ¡Lo utilizaste! ¡Sabías que lo haría! No había otra manera. No había forma de controlarlo. El chico es un ingenuo. ¿Y si le ofreciésemos algo de dinero? No es dinero lo que quiere. Ya lo intenté. Estamos dando vueltas. Y matapas, kay pachapi, tukuykunaman, mana rikurichun, munashkakunatak. El señor Owen es un personaje de ficción. ¿Te suena? Diez desconocidos son reunidos en una mansión por un tal señor Owen. Tras su primera cena y sin haber conocido aún a su anfitrión, los 10 desconocidos son acusados mediante una grabación de haber cometido un crimen. Uno a uno serán asesinados sin motivo aparente. ¿Qué está intentando hacer? ¿Asustarme? No, claro que no. Solo intento resolver el acertijo. ¿Qué acertijo? La relación que puede existir entre nosotros. Tiene que haber alguna relación entre nosotros tres. Tú no sabes quién soy. Pero yo sí sé quién eres tú. Conozco a tu padre. Le ha pasado algo terrible. Debes saberlo. Nosotros... se nos fue de las manos. Y te juro que yo no quise llegar tan lejos. ¿Qué insinúa? ¿Qué me está diciendo? Yo soy la periodista que comenzó a difundir la foto de tu padre con la modelo. Una foto manipulada. Había intereses políticos.
Kimpa mana alli kaika chay shukunapapis llakiyachin. Kikimpa mana alli kaika chay shukunatapashmi llakiyachin. Es como si te estuviese martillando la cabeza. Cada vez es peor. ¿No tienes miedo? ¿Miedo? ¿De qué? De quedarnos aquí, atrapados para siempre. Tuve miedo antes. Ahora ya no. Quizás sea una oportunidad para poner en orden nuestra vida. Hemos hecho daño a demasiadas personas. ¿Pero por qué nosotros? No hemos sido los únicos. Porque hacerlo no nos genera ningún problema de conciencia. Ari kishpirin, mana kishpirinpak, rimay kuchayukuna. Abrimos informativo dando más detalles de la noticia del día. Tras el escándalo de corrupción en que se ha visto involucrado, el cuerpo del ministro de Fomento ha sido encontrado esta mañana en la hacienda familiar. Todo parece indicar que se trata de un suicidio. ¿De qué se trata todo esto? ¿Ah? ¡Me quieren joder! ¡Me quieren joder la vida! ¡Ey! ¡Ey, señor! ¡Señor, dé la vuelta! ¡Señor! ¡Chucha! Tendrás que explicarle todo eso a él ahora. Yo no pienso hacerlo. No pienso salvarte una vez más. Kaipi wikikunaka mana kallpanchu. Imata rurakmi kanki. Shinallatak imata mana rurakpishmi kanki. ¿Difundir información privada y robada de manera sutil? Sí, quizá. Pero tú eres el que me pasa la información. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del que vende armas o de quién las utiliza? Eso vamos a la par. Si no se vendiesen las armas, no se utilizarían. Yo solo hago mi trabajo. Entonces, ¿qué me juzgas? Por ser poco ético. Punkuka wichkanata charinmi. Kausaika, washamanmi hamutashka kanakan, shinapish, ñaupamanmi kausana. Ñawikuna paskashkami kausana kanchik. Kaypi wikikunaka mana kallpanchu. Kay pachapi mushuk ruraykunallami sapikallari yuyaykunaka kan. Shimikunaka juntachishka maki illapakuna shinami kan. Mana tiyankichu ashtawankari shunkukunapak ñawipilla. Runakunaka rikuchigin shinapish runakuna pura yuyarinataka mana. No.
Bye.